Saludos, sujeto 17. Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control del Animus. Enseguida te daremos instrucciones. El Animus utiliza un concepto de marioneta para controlar las acciones de tu antecesor. Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus. Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles. Nada raro. Había oído que teníamos un asesino aquí, pero no lo había creído hasta ahora. No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor, te permitirá mantener la sincronía. El credo se basa en tres normas. Primera, nunca herir a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Tercera, no comprometer a la hermandad. Si pierdes sincronía, recupérala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor o respetando el credo. Thank you.
¡El asesino está aquí! Registro de memoria actualizado. ¡Asesino! ¡Aquí hay un asesino! ¿Dónde están mis barcos, soldado? Me dijeron que había otra flota de 8. Lo siento, María, pero no hemos podido hacer más. Apenas es suficiente para la carga. ¿Cómo quieres que los demás lleguemos a Chipre? Con todo respeto, sería mejor que se quedase en Acre. ¿Cómo dices? ¿Me amenazas? Solo la advierto. Armand Bouchard es ahora el gran maestre y no la tiene a usted en alta estima. ¿Será insolente? Muy bien. Este barco es tuyo. Ya encontraré la forma de ir a Lemesos. Sí, señora. Malditos. Estaba a un paso de convertirme en caballero. Y ahora soy poco más que una mercenaria. ¡Menuda sorpresa! El hombre que me salvó el cuello y me robó la vida. Thank you.
¿Has vuelto para matarme? Aún no. Quiero información. ¿Por qué se dirigen a Chipre, los templarios? Ha sido una guerra larga y sucia, asesino. Todos merecemos un descanso. Cuanto más me cuentes, más vivirás. Volveré a preguntártelo. ¿Por qué la retirada a Chipre? ¿Qué retirada? El rey Ricardo ha pactado una tregua con Saladino y tu orden se ha quedado sin su líder, ¿verdad? Cuando recuperemos el fruto del Edén, serás tú quien se retire. Ahorraré aliento. El fruto del Edén está a buen recaudo. Altair, no desperdicies esta oportunidad. Los templarios te pagarían bien por esa reliquia. Ya lo hicieron, ¿no es así? ¿Qué ocurre en Chipre que concierne a los templarios? La guerra civil, tal vez. Su emperador, Isaac Comneno, se enfrentó al rey Ricardo hace meses y ahora se pudre en un calabozo templario. Lástima. Isaac era un corrupto, siempre dispuesto a aceptar un soborno. Ay, aquellos días pasaron. Ahora los templarios son dueños de la isla. Se la compraron al rey por una miseria. Bueno, no es la clase de gobierno que queremos impulsar. ¿Tenemos contactos allí? Hay uno en Lemesos. Un hombre llamado Alejandro. Envíale un mensaje. Dile que me espere esta semana. Sí, Altair. Si hay algo bueno por hallar en este artefacto, lo descubriré. Pero si solo inspira el mal y la desesperanza, espero tener fuerzas para destruirlo.